Hola chicos, estamos aquí otra vez en Halo 4, pues sí, con este display. Estamos aquí en el reclamador. Jefe, Spartan Sarah Palmer del Infinity. El comandante Lasky te espera en el Mammoth. En camino. Caballeros. Está el Mammoth. ¿Alguien quiere compensar por algo? Papá Foxtrot 766 a Spartan Palmer, por fin estamos en el aire. Esto es una locura. Me parece que tenemos el mamut, ¿no? Lo que dijeron. Porque en el Halo 3 se llamaba también mamut. Pero era más pequeño, muchísimo más pequeño. Ok, tenemos un rifle de batalla. Tenemos un rifle de precisión también acá. Jefe, por desgracia tenemos que acabar con un par de cañones de partículas manualmente antes de poder llegar al puesto de mando. Jefe, Palmer de nuevo. El Mammoth tiene mochilas cohete a bordo. Yo que tú agarraría una. Vale. Vamos a por ellas. Vigila tus modales. Ahí no me atropellamos. Compañía Gypsy. Al habla el capitán del río. Luz verde. Acabemos con ese pozo gravitatorio para poder volver a casa. Buena cacería. Ocho de este vehículo va por ruedas y no va por patas. Minimac. Supuestamente utilizar munición mag en atmósfera era peligroso. Bueno, bastante estúpido ir para buscar un arma de esa por aire. No, tú te correcta. Estoy para el ráfaga de misiles. Como pueden ver, conserva bastante buena la munición. Muy eficiente. Y le di. ¡Me lo maté! Bueno, maté al chacal, que es muy difícil. Un poquito ocupado. Blanco fijo. Recargando cañón. Sombra esa.
¿Podemos recargar el cañón? Año. Creo que sigue caliente, ¿no? Esto. Yo voy a hacer un comentario de que esto debería estar súper caliente. De energía. Apágalas para que el mamut pueda pasar. A ver, ¿dónde se va a quedar parado el mamut? En marcha. Adiós, élite. ¿Dónde coño va? Bien, quedan dos. Se va para su casa él. ¡Raid! ¡Fuck! Aquí parado, colega. Tengo poca munición de esta. Aguantar un poquito aquí antes de destruirlo. No quiero usar la granada de plasma porque tenemos muy pocas. 2 de 2, liquídenlos. Excelente, excelente. No, excelente guardado. Este guardado es fenomenal. Líquídenlo. Ni siquiera me chocó. ¿Qué cojones me estás contando? 2 de 2,
dos de dos. Liquídenlos. No agarro granadas acá. Ya no hay granadas acá. Qué bien. Esa que está tripulado. Voy a hacer comentario al respecto. Para nada. Me lo ahorro. No me juras que destruyeron el transporte. Compañía Gypsy en marcha. Spartan, cuidado. S58. 108. Más o menos lo mismo. Yep, excelente. No me disparas a mí, ¿eh? Buen tiro. A todas las unidades, vehículo no identificado. Oh, bueno. Hemos alcanzado. Propulsor principal y controles energéticos desactivados. Mejor que se me va. Que cae la puta. Mucho en campo abierto. No, esta parte es bastante buena. Hay que tener cuidado por si acaso hay alguien que tiene una espada. La explosión es super épica, ¿eh? Y ahora a ver. ¿Qué? Super épica. Madre mía. A ver, tal vez no me he entendido el sarcasmo, pero... las explosiones en Halo 3 eran superiores, pero vamos... en comparación, eran muy buenas. ¿Por qué? Porque hacían varios... utilización de varios más efectos. Estamos pasando encima del Bright, por cierto. Nos estamos arrastrando, de hecho. Y nos está invistiendo el Brave. ¿Ya la IA se desactivó? Compañía Shadow, compañía Castle. Ataquen esos cañones de partículas. Aquí Castle, posición 5x5. Listo para ayudar.
Está ahí el Brave. Bien, muchachos. Bueno, creo que tenemos. No, se desapareció. El que no esté a bordo se queda atrás. Vale. Bien, cerrando esclusas. Vamos en movimiento. Hay un arcoíris ahí. No les importas, te reemplazaron. Maldición. No pasa nada. ¿Cómo? ¿Cómo que nada? ¿Pongo tu vida en peligro y dices que no pasó nada? Jefe, ¿tienes idea de lo que es el descontrol? ¿Sí? No nos apagamos de repente. Nuestras matrices cognitivas se dividen exponencialmente según nuestra base de conocimiento total. Nos morimos de tanto pensar literalmente. No voy a dejar que eso pase. ¿Y si pasa de todos modos? Aquí Lasky. Sí, comandante. Hay un importante bloqueo más adelante. No pasará el Mammoth. El puesto de mando de los cañones está cruzando esa trinchera. Señor, soy más rápido solo. Te veremos en la Infinity, comandante. Cambio y fuera. ¡Cuidado! Tenemos el callejón para no tirar aquí, ¿eh? ¿Cómo se puede agarrar ese francotirador tocho? Hay armas acá. ¡Qué onda, puta! Es más sensato agarrar esta arma. En el aire y todo. ¿Cuánto hace todo este? Hay otro allá arriba. ¿Cuántos de esos bichitos hay? Hay otros dos. ¿Cómo falló esa? ¿What? Ah, está detrás un cristal. Eso me la comió. Estoy lleno. Ok. Otra cada 12%. No, quizás no diseño el rifle del escuadrón, que no me gusta mucho. ¿Ya saliste de tu cueva? ¿Por qué están suicidas ustedes de momento? ¿Qué onda con ustedes? Ah, todos se quisieron hacer el harakiri ahora. Ajá. Ay, qué cute. Un disparo cargado. ¿Qué cojones?
porciones, ¿no? Estamos en estructura Forerunner. Bueno, sin cobertura. Entrecortado, pero coordenadas recibidas, Infinity. Elevador. Este elevador nos llevará directamente a las coordenadas que nos dio la Infinity. Es como si esos centinelas quisieran que desactiváramos los cañones de partículas. Podría ser una trampa. Lo dices como si hubiera otra posibilidad. Uf, ¿qué coño es esto? Hemos llegado a las coordenadas. Parece que este es el sitio. Madre mía, que es profundo esto. Bueno, que el planeta este es hueco. La red de cañones de partículas usa esos dispositivos para apuntar y guiarse. Es un sistema automático, así que técnicamente no me permitirá redirigir los cañones para que se disparen entre sí. Técnicamente. Cortana, Infinity. Los cañones están desactivados. ¿Qué aspecto tiene desde ahí, Infinity? Cortana. Aquí debe estar. ¡Jefe! Cortana. Cortana. Está Cortana. Encuentro a Cortana. ¡Cortana! ¿Dónde coño te metiste? Me succionó. Cortana me succionó. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Soy lo que queda de la Forerunner, a la que llamaban la bibliotecaria. Mis recuerdos se conservaron para ayudar a la humanidad en su camino hacia el manto. Por desgracia, ese plan está en peligro. El didacta se va de Requiem. Pronto. No debes permitirlo. ¿Se va? Busca el compositor. Un dispositivo que le permitirá por fin contener al mayor enemigo que han afrontado los Forerunner. Ustedes. Ahora tenemos un flashback.
La humanidad se expandió por las estrellas con tremenda e inesperada violencia. Cayeron sistemas enteros antes de que los siervos guerreros del Didacta se alzaran. Cuando el Didacta venció por fin a los humanos, después de milenios, su sentencia fue severa. No teníamos forma de saber que los Forerunner no eran su único enemigo. La humanidad no se estaba expandiendo. Estaba huyendo. ¿De qué? Debilitados por el conflicto, no fuimos rivales para el parásito que los perseguía. Ahí está, los Flood. Los Forerunner trazaron planes para un último gran viaje. Pero el Didacta se negó a ceder nuestro manto de responsabilidad. Salvaría toda la vida de la galaxia a un precio. En la búsqueda de trascendencia de los Forerunner, el compositor debía tender un puente entre los reinos orgánicos y digitales. Nos habría hecho inmortales. Pero luego salió mal. Las personalidades almacenadas se fragmentaron y nuestros intentos por devolverlas a estados biológicos solo crearon abominaciones. Esas cuestiones morales escapaban de la atención del Didacta. ¿Qué son los artefactos Forerunner que hemos estado viendo? Los Flood solo asimilaban tejido vivo. El compositor proporcionaría al Didacta su solución. Bueno, Flood no solamente asimilan cosas vivas, también asimilan a Cortana. Aunque bueno, creo que Cortana dice que tiene parte del tejido biológico. No sé cómo coño funciona eso, pero bueno. Eran solo el principio. Él habría codificado a toda tu raza de no haberlo aprisionado aquí y retirado la custodia del compositor. Reclamador, cuando catalogué a la humanidad para la repoblación, oculté al Didacta las semillas. Semillas que provocarían un hecho. Tu evolución física. ¿What? Tu armadura de combate. Hasta tu ayudante, Cortana. Eres la culminación de miles de vidas de planificación. ¿Planificación de qué? Nos ha encontrado. Aún en la muerte, sigue entrometiéndose. Reclamador, el canto genético que introduje en ti contiene muchos dones, incluida la inmunidad al compositor. Pero tiene que desbloquearse. ¿Cómo? Renuncia a tu contacto. Subiendo las habilidades. Es necesario acelerar tu viaje evolutivo. ¿Podré derrotar al Didacta sin eso? No. Pues hazlo. Prepárate. A veces la música es subir de nivel, ¿viste? De Skyrim. Es subido de nivel. ¿Qué me ha pasado? No, no. ¡Esta misión es larga! ¡Joder! ¡Abre la boca! Casi te la meto más dura. Eso sin contexto no suena muy bien. ¿Me quedé sin munición de otra? Casi no. Tengo plenta. ¡Qué sea mierda! Estoy muerto, colega.
llamar a larga distancia. Ni siquiera a larga distancia, a medias distancias. Es bastante mierda. Una escopeta camuflada. Dame un arma, por favor. Arma. Arma. Necesito un arma. Ven por mí y salgamos de aquí. Ahora ven por mí. Le voy a cortar. Esa mejor arma. Dámela. ¿Cómo salimos de aquí? Elevador al fondo de la cámara. Oye, con el fondo te refieres acá. No sé si yo vi esto. Las acciones de los humanos amenazan la galaxia. Sin embargo, hemos tratado, según las esencias del manto, su castigo es justo. ¿La justicia es reducir gente su genética en unas cuantas generaciones de una raza especial a esto? Siempre se contaron como animales. Bueno, a ver, chicos. Honestamente, pueden buscarlo ustedes por separado, porque es un poquito largo y tal. Jefe, ¿qué pasó? Tus biolecturas están alteradísimas. Es una larga historia. Ya sé lo que busca el didacta. Conozco esa parte. La bibliotecaria me informó cuando me sacó del sistema. Pero lo que no sé es qué te hizo a ti. ¿La voz se incrementó o qué? Te escuchas aturdidoramente alto. Esto continúa, ¿eh? Sierra 117 a Infinity, ¿cuál es la situación? ¡Nos están dando con todo! ¿La Infinity dispararía el pozo gravitatorio? ¡Negativo! Con tanto tráfico aéreo, sería imposible fijar el blanco. Capitán, ¿intentamos avistar el blanco con el localizador láser? El tipo se iba a ir a quemar ropa con el con el ghost. Parece que estamos bloqueados. Jefe, baja. Busca el modo de destruir ese escudo. Cada vez te cortan, tengo problemas peores. Madre mía, cuántos braids hay acá. Vale. Le cayó justo encima. Magnífico. Y un montón de líderes ahí. Vamos poco a poco. ¿Qué pasa si yo entro de lleno? ¿Quieres salir? No te lo recomiendo. Bueno,
al final de este barranco. Podemos ver el pozo gravitatorio ahí arriba. ¿Te bloquea esto? Madre mía. ¿Qué escuchaste, jefe? Apunta al blanco. Infinity no puede aguantar tanta violencia. Pues esta cinemática tiene un error de iluminación. Por la nave. Señor, ya sabemos de que todavía no lo han solucionado. Si lo dejamos irse de este mundo, la humanidad peligrará. Mira, entiendo lo que crees haber visto. ¿Crees? Con todo respeto, señor, sé lo que vi. Y con el debido respeto a ti, soldado, no pienso poner en peligro mi nave como consecuencia de las alucinaciones de un viejo Spartan y su IA averiada. Señor, ¿y si tiene razón? Navegación. En cuanto se confirme el sellado, quiero una ruta hacia la estación Kearney. Comunicación, prepara una baliza. ¡No permitiré que te vayas de este planeta! Cortana. No quería. No era mi intención hacer eso. Comandante Lasky, en cumplimiento del artículo 55 del reglamento 12-145-72 de la UNSC, te ordeno que extraigas ese chip de datos de IA y lo retires definitivamente. No quiero. ¿No quieres que yo...? ¡Extrae el chip ahora, comandante! Por favor, no quiero. Dame ese chip. Hay que detener al didacta. Si no lo haces tú, lo haré yo. Te ordeno que renuncies a esa IA. No, señor. Comandante, ¡arreste a ese hombre! ¡Capitán! ¡Arréstelo! ¡Capitán! Comunica a la Tierra que habrá problemas. Cortana y yo haremos lo que podamos aquí.